Coco Ara es el destino, J. Coco Ara, como quiera llamarlo, de esta review hotelera del Mauro en Destino. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, acá tranqui, piola, haciendo la review. Antes de irme de la habitación, mañana salimos tempranito, pero bueno, quería mostrarla porque estamos en Maxitalia Beach. Linda posada, la verdad que piola. Me gustó, pero bueno, nada, te la quiero mostrar para que veas qué onda. De por sí, hamacas paraguayas, como podés ver. Tengo la pileta de fondo, está muy bien ubicada, eso sí, está a 2 cuadras de la playa, 1 cuadra y media de la playa, 2 cuadras del centro, como posición, es muy buena y me gustó. Así que vamos a recorrer las habitaciones y ven qué onda. Espero que les gusta y se pegan una vuelta por acá. La habitación no tiene número, si tiene lucecita, supuestamente es la habitación 8, le damos bienvenida, acá estamos. Cerramos la puerta, primero y principal, tiene aire acondicionado, acá es muy importante, las temperaturas son muy altas, tiene una pequeña heladerita, que la verdad es piola, te decía que ya nos estamos yendo y solamente queda una birra que me la voy a tomar en instantes, después de hacer esta review. Como de costumbre, tengan cuidado, el enchufe, siempre es importante esto, y también siempre es importante esto, viajero, tráigame la zapatilla y busque los adaptadores para el destino. Acordate, acá es dos patas, tradicional. Sirve y funciona bien. Tiene caja de seguridad, nosotros teníamos un mango, así que no la usamos. El que tiene plata, bueno, sepa, tiene caja de seguridad. Ah, mirá qué lindo esto. Y tiene también televisor, que no lo prendimos. No sabemos si anda el televisor y capaz que sería un buen momento a ver, no sé cuál será el control remoto del televisor. No, este no es el control remoto del televisor. Este sí, vamos a ver si el televisor funciona. Bueno. Mal momento, decidí ver, ya está, prendió, funciona el televisor, bueno, funciona. Tiene cable como de costumbre, que es de este lugar. Ahí están los bolsos, queda algo todavía por guardar. La habitación sigue por este lado, tiene una cama simple y por este otro lado tenemos la cama matrimonial. Anduvo, bueno, hay que prestar, ahí está buscando señal. Esto no es todo, hay un segmento más, por lo menos en esta habitación, que fíjate, mirá, tenemos una especie de antebaño, hay cosas colgadas para que vean que realmente estuvimos acá, y por último, el baño. ¿Sí? El baño viene bien, la verdad que pido la buena presión de la ducha, que eso está bueno, te dejan como cortesía, te dejan los jabones y también algún que otro champucito. El inodoro con su respectivo duchero, la ventilación. Yo te soy sincero, la verdad que la posada está muy bien. El desayuno es piola, no es un gran desayuno, una cosa de locos, pero la pasamos muy bien. Estuvimos 4 noches y aprovechamos para descansar, lo usábamos para descansar principalmente, después estás todo el día dando vuelta por la calle y no paramos mucho. Sí, cuando volvés tipo 6 de la tarde está bueno, para un ratito y tomamos una cervecita, comiste algo y después saliste otra vez. La verdad que me gustó, la atención fue muy buena, fue muy rápido, ya me estaban esperando. Y como siempre digo, y está bueno la aclaración, no me invitan a mí a... El día que me inviten, que ojalá que sea pronto, les voy a decir, bueno, estoy invitado, le agradezco a la gente. Bueno, no, esto yo vengo, lo pago y por eso también te lo muestro como es y te digo la verdad. Hay cosas que te decía, desayuno quizás puede mejorar. Sí, podría llegar a mejorar siendo un poco más variado. Quizás igual tienen un par de detalles que son muy lindos. Te hacen las tapiocas en el momento con los huevos también, que eso me gustó mucho. Sí, para criticar, tienen un jacuzzi con agua fría. No da, la verdad que no da. Y está arriba, una especie de terracita muy linda, pero está mal iluminada. Así que no lo puedes usar tampoco. Bueno, tarea para el hogar para la gente de Maxitalia Beach. Que te repito, nos trataron bárbaro. No puedo decir nada. La pasamos muy bien. Y volvería tranquilamente porque aparte está muy bien posicionado y me gustó mucho el lugar, así que más que recomendable. Yo soy Mauro, esto es Mauro en Destino, preguntas siempre en el cajón, saben, y se pueden suscribir por acá que tenemos review de algunos hoteles, tenemos muchos videos mostrando lugares del mundo, la pasamos lindo. Besos para todos, dale, nos vemos, chau.